acción en tu vida. ¿Quién es el Brahmaputra? ¿Quién es el Brahmaputra? ¿Quién es Brahmaputra? Rabindranath. ¡No me toques! ¡No se tense, señora! ¡No se tense! ¡Desconfío! ¡No se tense! ¡Desconfío! ¡No se tense! ¡No se tense, señora! ¡No se tense! He venido a poner un poco de acción en tu vida. Desconfíe. Disculpe todo esto que hice, ¿no? Pero, ¿sabes lo que pasa? Que no me deja fumar. Esa vieja, la verdad, a mí ya me tiene medio podrido. Esa novia, podrido me tiene. Es verdad, Ordibelli, es verdad. Usted desprende mucho olor a podrido. No, perdón, profesora. Perdón. Empezamos con los perdones desde temprano, Ordibelli. Usted sabe muy bien que yo no lo voy a perdonar. Además, usted tiene que saber claramente, Ordibelli, que está prohibido fumar adentro del establecimiento. Bueno, profesora, pero es un cigarrito nomás. Claro, lógico, obvio, Ordibelli, que quiere fumar de a tres cigarritos ahora. ¿Qué se cree que es Menotti, Ordibelli? No, profesora, yo no me creo nada. No me creo nada. Si se cree Menotti, complétela, hágala completa y váyase a México a trabajar de celador del Chavo. Sale y vale, se lo dije. Sí, qué gracioso que es el Chavo. A ustedes no le hace gracia. A mí me parece que es muy gracioso, me hace muchísima gracia. Ay, Castañeda, usted es uno, es un loco lindo, Castañeda. Realmente, ¿y usted, Ordibelli? ¿Usted, Ordibelli, qué hace acá? ¿Quiere que le diga? Usted es un grandote al pedo. ¿Cómo, profesora? Pedo. Repita, a ver. ¿Qué? Pedo, no, pedo. Repito, no repita, todavía repite. Pedo. Dios mío. ¿Y pedo? Dios mío, cállese la boca, Ortibelli, cállese la boca. No sea desagradable. Un nene chiquito parece aprendiendo malas palabras ahora. Se retira. Apaga el cigarrillo y se retira de acá. Se retira, Ortibelli. Ya me voy, profesor. Tira, Ordibelli, se va, se esfumó, no está más, desapareció, se lo tragó la tierra. ¡Fuera de acá! ¡Ay, Dios mío, por favor! ¿Se imaginan ustedes si a Ordibelli, te imaginas, María Luisa, si a Ordibelli se lo tragara la tierra del macetón colorado del patio? En fin. Bueno, no les pregunté cómo andan, qué tal. Bien. ¿Todo en orden? Sí. Me alegro muchísimo. Angelita, pero adelante, ¿cómo le va, Angelita? ¿Su marido bien? Mi marido murió hace 2 años, profesor. Bueno, sí, claro, en fin, pero bien. Muy bien. Eso es importante. Bueno, cambiamos de tema. Ya que vino Angelita, le quería decir si usted no me traería otro tecito. Porque sabe que de venir por el patio, se ve que está cambiando las estaciones. Hay un ventolín tan grande en el patio que me ha enfriado el tecito. Está helado. Imposible. Bueno. Intomable, Angelita. Bueno. ¿Van a comer acá o les pongo la mesa en la cantina? Bueno, creo interpretar el sentir de todos mis compañeros. Creo que hoy es un día para comer en la cantina. ¡Acá! Exacto, acá. Es exactamente lo que yo decía. Vamos a comer acá. ¿Sabe lo que pasa, profesora? Es que hoy tenemos la reunión con la directora y el supervisor por el tema de toda la planificación, todo eso. Perdón, profesora. No lo voy a perdonar. Ay, no, perdón, Angelita. Fue un lapsus lingüe, fue un acto fallido, me confundí, en fin. Yo, no sé.
Necesitaba saber qué van a pedir de almorzar. A ver. Sí. Bueno, para mí una hamburguesa al plato con un tomate partido. Te estás cuidando, María Luisa. Sí. Yo quiero una hamburguesa con queso y una gaseosa. Ah, para mí lo mismo. Yo quiero una ensalada mixta con aceite de oliva y gaseosa. ¿Se acordará de todo esto? ¿Y usted, profesora? Para mí lo de siempre. Tecito y tostado. Pero lógico, claro, porque yo sin mi tecito no puedo estar. Perdón, profesora, yo puedo pedir... Otra vez con el perdón. Pida, Ortibelli, pida de una vez. Igual no lo vamos a perdonar. Bueno, pero yo quiero comer, profesora. Bueno, comerá con la culpa. Arrastrará la culpa de no haber sido perdonado, Ortibelli. Y se retira, se va afuera, desaparece de aquí. Bueno, perdón, hemos sido interrumpidos. ¿De qué estábamos hablando? No, y ya bastante que vamos a tener que hablar con la directora. Lógico, pero de todos modos yo te digo que no lo creas que va a ser así, ¿eh? Ni muy muy, ni tan tan, ni tan ni mucho, ni tampoco, porque yo tengo un montón de cosas acá, que cuando las vea la directora se las voy a decir de frente, rapidito y sin ninguna pausa, con franqueza. Noelia, por favor, ¿no te convendría ser un poco más diplomática? Ay, pero es que no puedo. ¿Qué más quisiera yo? A mí me convendría mucho más ser de otra manera, yo te lo aseguro, pero no sé qué lo voy a hacer. Decir Noelia y decir franqueza es como decir Alemania y decir cerveza. Otto Krause. Buenos días. Pero bienvenida acá. Hola, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? El gusto de verte tan guapa. Muchas gracias, querida. Llegó Anzuate. Llegó el supervisor. Y quería decirles, en fin, les agradecería mucho que nos mostráramos como un equipo mancomunado bajo un mismo sistema de trabajo. Pero cómo no. Anda tranquila, querida. Confía en nosotros, por favor. No te vamos a defraudar. Muchas gracias. Entonces, voy a buscarlo. Y damos comienzo a la reunión. Pero cómo no. Muy bien. Pero todo lo que le iba a decir, profesora. Mire, Saranda. Insinúa usted con picardía que yo estoy actuando con cobardía, pero le diría que yo estoy actuando con piedad. Mi silencio es piedad. Rueda de la fortuna. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Lo digo, Castañeda, porque sí. Si vamos a hablar, si nosotros nos pusiéramos a hablar, tendríamos para largo acá. Saranda, que se cree el rey del colegio. Con esos pies gigantescos, Saranda, que atruena de patio en patio con el rebotar incesante de sus pelotas, Saranda. Diré eso. Yo digo con cariño que adormece a los educandos con su letanía histórica. Y usted mismo, Castañeda, que después que se va usted, deja esas aulas impregnadas de témpera en las paredes que parecen murales, y los educandos con sus caras que parecen arco iris. Por favor. Bueno, menos mal, yo me salvé. Bueno, María Luisa, tú sabes que yo te quiero mucho. No sé por qué, hay como una debilidad que tengo contigo, pero realmente esos coros que tú preparas con los alumnos, no sé, en fin... ¿Qué quieres decir? ¿Que cantan mal? Bueno, no sé, por ahí es un problema de repertorio, habría que elegir otro tipo de piezas un poco más actuales, más contemporáneas, no sé, Blue Moon, por ejemplo, no sé si la recuerdan. La podríamos practicar, a ver, todos conmigo, inspiren hondos. Muy bien.
veo que es un clima de alegría, me parece muy bien. Pues yo pienso que la educación sin alegría es como el mate sin yerma. Inodoro Pereira. No, yo te, supervisor general. Sí, como bueno, veo que están por almorzar, así que vamos a hacer la corta. Como dice hoy en día. Así que quisiera saber costumbres, a ver si el equipo docente tiene alguna queja sobre la directora. Pero no, para nada, señor Anzorregui. Sería como buscarle la quinta pata al gato, el pelo en la leche, la pata de la sota, la mosca. En fin, decir que Úrsula es pedagógicamente anticuada, ¿cómo? Autoritaria, faltadora, no, incompetente, un carácter de mierda. Pero por eso justamente no lo vamos a decir. Ajá, bien. ¿Usted, señorita directora, tiene alguna queja sobre el equipo docente? Impecable, no hay nada que decir. Bueno, veamos, Úrsula, revisemos lo que estás diciendo, porque tampoco porque vino el subinterventor nos vamos a ir hasta el otro extremo. Vos siempre decís que no entendés cómo Direnzo llegó a titular de cátedra. Lo decís. No. Y de María Luisa siempre te he oído comentar que la pobre María Luisa pasa más horas en la cantina devorando panchos que dando clases adentro del aula. En fin, creo que son cosas que alguna vez habría que hablarlas. Bueno, ya que estamos en orden de hablar. María Luisa, por favor, no tanto. Ya que estamos en Perdón, profesora, ¿ya terminó la reunión? No, no, para nada, Ortibelli. Es más, recién empieza. Yo, cualquier cosita, estoy ahora tomando mi almuerzo en el laboratorio de físico-química. ¿Y por qué no va a comer a la cantina, profesora? No, de ninguna manera, porque en el laboratorio, Ortibelli, estoy segura que aunque me busquen, no me van a encontrar. He venido a poner un poco de acción en tu vida. ¿Quién es? Brahmaputra. ¿Quién es? Rabindranath. ¡Francisca! ¡Francisca, vení! ¡Francisca! Ah, doctor, no grite tanto, por favor. ¿Qué le pasa? No sé qué. Este tipo no le encuentro el pulso, no sé qué pasa. ¿Cómo que no le encuentro el pulso? No le encuentro el pulso. Déjeme a mí, tome. Francisca, ¿sabés que me da asco, che? No, doctor, yo tampoco lo encuentro, ¿eh? Y qué raro que no tenga pulso, ¿no? No, no, no es nada de raro. Raro sería si tendría. ¿Por qué? Y doctor, porque este hombre es boleta, mijo. Ay, ¿vos qué querés decir, Francisca? ¿Que está muerto? Pero claro, doctor, que está muerto. ¿Qué había que decir? Ay, Francisca, por favor, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, mire, si no viene a buscar a la familia, se lo damos que se lo lleven. Si no lo viene a buscar, lo mandan a la Facultad de Medicina y listo, doctor. Vamos a tomar unos mates, doctor. Dame la chata. Ay, Diosito, trae la camilla que tiene que llevar un fiambre a la heladera. Vamos, doctor. ¿Es acá? Sí, me parece que es acá. Esta era la cama de Faustino. ¿Faustino? ¿Está acá? Debe estar dormido, pobrecito. Faustino, le vine a hacer un poco de compañía. ¿Por qué está tapado? ¿Está jugando a las escondidas? Ay, no. Bueno, si quiere, tápese, tápese. A usted siempre le gustó andar abrigadito. Pero igual, le vine a hacer compañía un ratito nada más, porque después me tengo que ir enseguida, ¿eh? Por mí, si no quiere hablar, no hable, ¿eh? Yo sé lo que salí de una operación. Yo hace 2 años tuve un accidente terrible. Iba lo de mi hermano. Yo cada vez que voy le llevo una pasta frola. Tuve un accidente que no me recuperé más. ¿Qué le pasa? No me mire fijo, ¿eh? Dios mío. Este viejo es terrible. Siempre me arrastró el ala, ¿eh? Pero, ¿usted cree que para qué le iba a dar bolilla yo? Voy a juntar con un viejo para cuidar a un enfermo, ¿no? Yo
Yo estoy bien como estoy. Lo único que quieren es que una le lave los calzoncillos. Lo que pasa es que usted se había dado cuenta que yo cobraba la pensión mía, la de mi marido. Interesado, ¿eh? Bueno, pero igual por más que me mire fijo, no me voy a juntar con usted, ¿eh? Pero sabe una cosa, que hoy tiene mejor color. Yo creo que a usted hoy lo van a llevar a su casa, ¿eh? Recién lo trajeron, pobrecito. ¡Qué barbaridad! No, no, por favor. Llévense esa corona afuera. Por favor. Es que estoy deshecha, estoy deshecha. Me parece que es acá, Clotilde. Sí, sí, sí. ¿Será casa segura, sí, no? Sí, no ve que lo están velando en la pieza de don Faustino. ¿A dónde? A ver, tía. Tía. ¿Clotilde? ¿Dónde está, tía? ¿Clotilde, tía? ¿Dónde está? Ay, se habrá ido afuera. ¡Clotilde! ¡No hay nadie aquí! ¡Yo venía con la Clotilde! ¡Abuela, muchas gracias por venir! ¡Abuela! ¿Dime? ¡Pero soy yo! ¡Soy Cata, la hija de don Faustino! ¡Ay, Cata! ¿Cómo está? ¿Cómo está tu papá? ¡Está igualito! Pobrecito, yo venía con la Clotilde y de golpe no la vi. Oh, sí, Clotilde. ¿A dónde se había metido? ¿Dónde estaba? Querida, sí. Clotilde. Ay, Cata. Clotilde. Sentido pésame, querida. Cuánto lo lamento. Oh, sabe, Clotilde, que te agradezco que haya venido. Yo estoy deshecha. Venga, abuela, venga. Siéntese acá, por favor. Siéntese. Sí. Yo me siento porque yo no puedo estar mucho parada por la cadera. Hace 2 años tuve un accidente terrible. ¿Cómo le va, abuela? ¿Qué dice don Honorio? ¿Cómo anda? ¿Y cómo quiere que esté? Y yo preferiría que esté sentado, porque si está parado tengo que mirar mucho para arriba, me molesta el cuello. Siéntese, abuela, ah, siéntese. Sí, mamá. Mamá. ¿Cómo le va? Ah, Felipe, ¿cómo anda? ¿Recién llegó? Sí, recién llegó. Siéntese, mamá. Siéntese, que yo voy a saludar a la Cata. Anda, anda tranquilo. Abuela. Abuela. No me puede presentar porque no conozco a nadie. Bueno, bueno, vení, vení. Emilce, vení, por favor. Deje, abuela. ¿Pero en qué quedamos, entonces? Mi más sentido pesa, mi abuelita. ¿Otro más? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, 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 deje. No, no se moleste, quédese sentadita, bien, quédese sentadita nomás. Mire, yo me tomé el atrevimiento de estas facturitas para matizar la espera, ¿no? ¿No sabes si hay café? Ah, café. Yo me ocupo del café. No se moleste, siéntese, voy yo, siéntese. No, no, siéntese usted. El café me ocupo yo. Ya verla, va a ver lo que le pasa cuando se sienta. Cuidado. Es lógico. El médico le había prohibido todo, pero no quiso dejar el cigarrillo. ¿Y el café? No, menos que menos. Porque si él no tomaba café, no dormía. No dormía. ¿Quién no dormía? Mi papá, abuelo. Ay, tu papá. ¿Cómo anda tu papá? Pero mamá, ¿cómo le va a presentar a la hija por el padre? No, yo le pregunté por el café, Felipe, pero se ve que después nos fuimos por la rama. Ah, abuelo, el coche está afuera. Ah, abuelo. Dice que está en el patio. Yo no lo vi, porque si no lo hubiera visto, no me iba a preguntar. No, yo ya lo traigo. ¿Quién quiere café? El café. Si no es molestia... Espere. Yo le sirvo, Ahí está. Natacita. Prolijito. Natacita. ¿Qué pasa? Toma, don Honorio. Qué desgracia, ¿no, abuelita? Qué desgracia, abuela. No, abuela. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A dónde? Deje, abuela, deje, por favor. ¿Qué vas a servir? Abuela, vaya a ver. Está caliente. Vaya con Cata, abuela. Está bien, al final a mí me echan de todos lados. Nunca me dejan hacer nada. Ay, Dios mío. Está igualito. Está igualito.
cata? ¿Qué, abuela? Sí, me cata. ¿Por qué lo velan acá? Y bueno, que fue su última voluntad, abuela, ¿sabes? Ah, igual que el tío Demetrio. ¿Qué dice, mamá? Vos no te acordás porque vos eras chiquito, pero el tío Demetrio había querido que lo velen en el baño, porque el baño era la parte de la casa que más le gustaba, ¿eh? Pero la tía Nélida, que era cabeza dura, ¿eh? Ella no lo dejó, lo veló en un velatorio. Y vos sabés que después el muerto se le aparecía, toda la noche venía. Y le decía, Nelly, no te voy a dejar dormir, porque vos no me dejaste velar en el baño. Y tiraba la cadena y decía, déjame cagar en paz, le gritaba. No, los muertos se despiertan, son terribles. Ay, tía, déjese de decir macaco. No, pero no, es que ya ves, Clote, que tiene razón, porque vos sabés que papá tampoco quería que lo velaran en esta casa. Claro. ¿Sabes dónde quería que lo velaran, abuela? En la casa de Carapachal. Claro, en la quintita. Pero abuelo, te comprenda, está muy atrapado. ¿Quién iba a venir a verlo? No, tenés razón. Felipe, déjame pasar. Felipe, ¿sabés qué? Yo estoy pensando, yo quiero hablar con el Benito, pobre. Ah, bueno. No con el Faustino. Sí, con Faustino. Se me confunde con el otro. Porque ¿sabes qué pasa? Él sí quería que lo velaran allá. Después le va a pasar a la Cata lo mismo que le pasaba a la Nélida cuando se le aparecía el Demetrio, sí, ¿eh? Mamá. Vos sabés que los muertos andan por acá. ¿Ah, sí, mamá? Yo vi una película en la televisión. Parece que los muertos se desprenden del cuerpo y se pueden mirar a ellos mismos. Ah. Yo creo que él debe estar por acá. ¿En serio, mamá? ¿Faustino está por acá? ¡Contestame! ¿Estás por acá? Nosotros te vamos a llevar a Carapachá y ayudamos. ¡No, no, no! ¡Soltame, Faustino! ¡Soltame, que yo ya no puedo quedar embarazada! ¡Y vos estás muerto! Yo mejor me voy para Carapachay, porque si no, al velorio del Faustino, pobrecito, no va a venir nadie. Uno, dos, tres... No, Soledad, quiero decir que cuente qué es lo que le pasa. A mí no me pasa nada, doctor. Si justamente uno de los grandes dramas de mi vida es que no me pasa nada. Por eso yo tengo esas terribles pesadillas que no me dejan dormir, ¿no? Ajá, cuente. Bueno, ¿dónde he dejado? Cinco, seis... La pesadilla, Soledad. Ah, sí, no, me confundí. Resulta que yo estaba en una sesión acá con usted y resulta que cuando me estaba por ir, yo me despedía. Hasta luego, doctor. Abría la puerta y justo acá estaba mi amigo Napoletti. ¿Qué haces, Soledad? ¿Me acompañás que tengo que ir a la casa de un amigo? Yo te haría la gama, Napoletti, pero ¿sabes qué pasa? A esta hora, meterse en un colectivo, la gente te toca, ¿viste? Pero no, Soledad, vine con el auto. Vení que lo tengo en marcha. Ah, con el auto. Hasta luego, doctor. Con confianza, ojo, es chiquito, pero vos sabés que es muy gauchito una vez que te acostumbrás, ¿eh? Vení. Subí. Pero decime, Napoletti, ¿es muy lejos donde vamos? No, acá nomás, pasando Camino Negro. Pero escúchame, Napoletti, ¿vos ya fuiste alguna vez ahí? No, justamente, por eso te digo que vengas, vení. Porque nosotros... Yo nunca entré en un auto por adelante, Napoletti. Es que, porque este es un auto alemán. Ponete cómoda. Mientras yo manejo, vos me vas guiando por este mapa, me vas diciendo dónde están las calles, ¿entendés? Está así bien. Se puede agarrar. Vamos, ¿eh? Espérate, a ver. Listo. Ay, Napoletti, qué miedo. ¿Dónde agarrar? Espera. A la izquierda, tenés que doblar a la izquierda. No, a la izquierda,
te dije, Napoletti, para el otro lado. Está bien, está bien, está bien, deja, deja. No te preocupes porque retomamos después por la avenida. Sí. A ver, es que no se ve nada tampoco. Ahora a la derecha, ahora a la derecha. A la derecha. La derecha es para el otro lado, Napoletti. O por ahí es que yo tengo mal el plano, lo tengo dado vuelta. Para allá. Frena, frena, frena. No, 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 no. Ahora acelera, acelera, acelera. Marcha atrás, marcha atrás. Marcha atrás, Napoletti. Pará, Soledad, ¿por qué no manejas vos entonces al final? ¿Eh? Ay. Oiga, se me paró. Ay, Napoletti, ¿cómo me decís que se te paró? Yo creí que vos tenías claro, Napoletti, que yo a vos, yo te veo con ojos de amiga nada más. Se pudrió todo, no arranca. ¿No te arranca ahora? No, casi. ¿Y ahora qué hacemos? No sé. No, yo mira, a mí me parece que lo que podríamos hacer es pedir ayuda en aquello que parece como un castillo allá. Ah, bueno, dale. ¿Dónde está la manija? Ahí, tirás para allá. Y subís, apretás para arriba. Ahí está. Ahí está. Ay, qué miedo que me dio. Debe ser donde nos metimos, la policía. A ver. A venir, no me vas a dejar ir sola, ¿eh? Bienvenidos a la mansión Green. Adelante. Gracias. Yo soy Bulba, el ama de llaves. Ah, bueno, pero voy a ser como la sirvienta, ¿no? No, 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 no. Yo soy la que cuida las llaves. Ah. Tanto que si yo salgo y cierro, el doctor se queda encerrado porque no tiene copias. Mm. Y dígame, ¿por qué se vinieron a vivir a un lugar tan alejado con esta humedad? Mire, es una razón secreta. Pero usted me cae bien. Se lo voy a contar. Porque soy gorda. No joda. Sí, pero no se lo digan a nadie. Me parece que está tentada, Napoletti. Sí. Seguramente que el científico debe ser un doctor alto, rubio, muy imponente, muy exquisito, muy inteligente. Debe tener una gran fortuna. Hola. Soy el doctor Green. ¡Ay, qué impresión! Perdóneme, digo, hola, ¿cómo le va? Doctor, usted es verde. ¿Usted se vio en el espejo? ¿Por qué? Seguramente me va a decir que me parezco a Pluto. Sí, Sole, y yo me parezco a Tribilín. Porque yo soy la pata Daisy. No, no, vos sos más parecida a Porky. Bueno, ya que somos todos dibujos animados, ¿vos te acordás de esa canción que vos cantás siempre, Napoletti? Sí, la cantamos. Cantamos. Bueno, bueno, bueno. Dale, bueno. Y... La función va a empezar, ya llegó la diversión, ya no hay tristeza en el corazón, todos a cantar. Ustedes me vienen justo. Necesitaba unos conejitos de India para mis experimentos. Tranquilícese, ojo, que nosotros no somos conejitos, ¿eh? No, por favor. ¿Somos conejitos o no somos conejitos? No, conejitos no somos, pero un poco de razón tiene porque yo algo de India tengo, Napoletti. ¿Ah, sí? Entonces lavate las patas. ¿Y vos por qué no te lavás los sobacos que tenés un archivo que voltea, Napoletti? ¡Bueno, basta! Ustedes deciden, obedecen o los mato. ¿Usted quiere que le contestemos ahora o nos da un tiempito para pensarlo? Bueno, vamos, el voluntario que dé un paso adelante. Mire, yo le voy a decir una cosa. Ni Napoletti ni yo nos vamos a prestar para extraños experimentos, ¿entendieron? Excelente. ¿Vamos? Me va esto. ¿Por qué yo? Ay, Napoletti, qué traicionero. Diste un paso atrás y yo quedé para adelante. ¿Y qué me va a pasar si yo tomo esto? Se convertirá en alguien mundialmente famoso. Ah, bueno, entonces lo puedo tomar. Dale, Sole, fondo blanco, adentro. ¿Te parece, Napoletti? Sí. Hace su entrada a la sala de conferencias la presidenta Soledad Gorbachova.
saluda al presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, y al canciller Chevarnase. Chevarnase, ¿cómo estás? Es pasiva. No, bueno, no siempre, porque a mí no me gusta conservar el mismo rol, digamos. ¡Siéntese en esa silla! Ah, está bien, camarada. ¡No diga más, camarada! Perdón. Lo que pasa es que me confundí. Señora Gorbachova, cuéntenos cómo fue el golpe. Bueno, el golpe fue muy bien acá, Fue no sé cuántas semanas estuvo en cartel. Fue con Paul Newman y el otro chico, la chica no me acuerdo muy bien. No, perdón. Ustedes se refieren al otro golpe, que han querido ahora derribar a la Solestroika, pero no van a poder, no van a poder porque las ideas occidentales se han impuesto mucho. Está muy de moda el Soleburger en Moscú. Dentro, la música también está muy penetrada culturalmente por Occidente. Por ejemplo, está muy de moda el último long play, zapatos sobre filosofía de goma y zapatos de Moscú, de Charlie Garchowski, y también los enganchados del Kremlin, y muy de moda los Leningrado Blues. ¡Fiesta! ¡Fiesta de pafiadas! ¡Y lea esta declaración! Pero, no, yo ahora no. Porque si yo leo, me va a agarrar el hipo ahora. ¡Lea y fierme! ¿Qué fierme? Acuérdese, doctor, que en la manzana son 100 puntos, en el ojo 150 y en la punta de la nariz 200. Nabolete, ¿qué te pasó? Nada, Sole, como estaba aburrido, yo también tomé ese líquido y ahora me siento el hijo de Guillermo Tell. ¿Sí? ¿Cómo le fue? Ay, baje el arma, doctor. Me fue mal, doctor. No sé, yo no nací para eso. No sé, yo me imaginaba, a mí me gustaría más ser como una deportista famosa, no sé. Pero lo hubiera dicho antes, mija. Tome este. Ah, ¿esto es para eso? Sí, dale, toma lo que es diet. Hace su aparición en la sala de prensa la ganadora del torneo, Gabriela Soletini. Da comienzo la conferencia de prensa. Verónica, ¿es verdad que le han ofrecido posar desnuda para Playboy? Y sí, todavía no arreglé, ¿no? Pedí la guita, pero sí. ¿Y usted, Martina? Sí, a mí también me ofrecieron posar, pero para Playgirl. ¿Y vos, Gabriela? A mí también me ofrecieron posar desnuda, pero para la revista Mundo Marino. Justo dice que yo soy el eslabón perdido entre las marsopas y el ser humano. ¿Qué hiciste con el auto que ganaste en el torneo Lipton? Lo choqué, desgraciadamente. Ni bien arranqué, me llevé la silleta por delante. Me quieren hacer juicio ahora. ¿Por qué viajas siempre con tu familia? Bueno, yo intenté viajar con la familia de otro, pero no quisieron. ¿Es cierto que sos amiga de Lucía Galán, del dúo Pimpinela? No. Yo no soy amiga de Lucía Galán. Yo soy amiga de Roberto Galán. Porque yo me quiero casar. Y él me ha prometido que después de haber casado los enanos en televisión, yo soy el último desafío que le queda por cumplir. A pesar de ser rivales, ¿son amigas? Bueno, claro, sí. ¿Cómo no vamos a ser amigas con...? ¿Qué decís? Si yo no te trago a vos. Bueno, claro, vos no me tragás porque yo te gané el Abierto de Francia. ¿Cómo paremos? El Abierto de Francia lo gané yo. No. Yo te gané en Roma, vos. Y yo te gané en Mónaco, vos. ¿Cómo? Y yo en Australia te hice de goma. Mira, callate. Te hice luna. Si me acepto, yo te rompo el arma. ¿Reconocer o qué me hiciste? A mí no me toca, por favor. Yo les quería pedir, por favor, chicas, que está por venir Mickey Rourke, que me invitó a almorzar. Por favor.
Ay, Dios mío, doctor, usted sabe que justo cuando estaba por pasar algo con este chico Rurke, me desperté. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? Estas cosas a mí nunca me pasan en la realidad, doctor. No, no sé, Soledad. Lo importante es que usted sueñe menos y viva más, ¿eh? Por hoy dejamos acá. Está bien, gracias, doctor. Hasta la próxima, ¿eh? Ay, Dios. ¿Qué hace, Soledad? ¿Me acompañas a la casa que tengo que ir de un amigo? ¡No! Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar acá con nosotros para acompañarnos durante todo el día. Saludo a todo el público. No sé qué pasa, pero Yuya sigue sin venir, así que tenemos el estudio grande. Ahí están todas las paquitas nuestras. Las paquitas nuestras son un poco más grandes que las de ellas, pero igual tienen la misma energía. No, les quiero decir que ustedes saben que ya la primavera empezó porque este programa sale, nosotros lo grabamos con anterioridad, pero en este momento estamos como empezando la primavera mañana, así que estamos, vieron que la primavera se calienta todo el mundo, así que hay como una gran energía, brotan las plantas, toda esa cosa. Yo recibo a mi elenco, la señora Norma Pons. No, de lejos, parecía vestida de Bonanza. ¿Se acuerdan la serie Bonanza? Ay, no, buena. Está de todos colores, peinada es por Marcelo bella. Rivera. Sí. Está muy bien. La señorita Verónica Ginazzi. ¡Oh! Te queda bien eso hoy. Por este lado, Carlos Parrilla. ¡Parrilla! Por este lado, la señora Clotilde Borella. Por este lado, Claudio Giudice. Atilio Veronelli. Julian Howard. Y por acá, Juan Acosta, el pelirrojo. Qué bárbaro está aquel monitor, ¿no? Bueno, estamos todos juntos acá, ¿eh? Hoy es el Día de los Jubilados. Pero hoy, cuando salimos al aire, no. Bueno, no, hoy que estamos grabando el programa es el Día de los Jubilados. Le deseamos a todos los jubilados que puedan comer, que les aumenten por fin esa plata. No, en serio. Y que se haga un poco de justicia con esa gente que trabajó durante toda la vida y que nosotros realmente tratamos tan mal. Y que aportaron y todo lo demás. Bueno, tengo saluditos para el séptimo A de la Escuela 82 de San Justo y tengo un saludo para las maestras Estela y Graciela. Tengo saludos para Pancho Maggio. Y hay una señora que busca a su hija. La hija se llama Mónica Noemí Valdés. El domicilio anterior era Ituzaingó 825. Cualquier noticia, llamar al 246-7605, preguntar por Tita. Y nosotros tenemos una foto que ustedes van a ver ahora en pantalla, que es la foto de la hija que esta señora está buscando. Después tengo que saludar a los médicos que atienden a mi mamá, el doctor Crescenti, Ernesto Crescenti, al hermano del método Hansi. Les agradezco mucho todo lo que hacen por mi mamá y por tanta gente con este método que es tan importante y tan bueno para la gente que padece ciertas enfermedades. Y tengo... para mis adorados tíos, me lo dijiste, pero no me acuerdo. Florinda y Milo, que cumplen bodas de oro. No me pusiste la fecha, esto se lo manda Nilda, María y Elida. Bueno, y tengo un saludo para una señora que trabaja, Caterina Ostick, que trabaja en la Embajada de Estados Unidos, que casi no habla castellano, pero que ve el programa. No sé qué debe entender, pero te mandamos un saludo grande, Catherine. A kiss for you. From all the people that work in this TV show. ¡Genio! ¡Genio! Bueno. Y el señor Pedro Moreno se tiene que hacer una operación. En el, en, en,
ojo, un ojo único de retina, dice acá, está mal escrito eso. Me lo voy a leer de otro lado mejor. El Pedro Moreno, el DNI es 16730074, una operación a realizarse en Amberes, Bélgica. También dice lo mismo. En ojo único de retina. Será la séptima operación. El día 1 de octubre es la última esperanza. La caja de ahorro en dólares, número 400218/6-048/1. Se puede depositar en cualquier sucursal del Banco de Galicia y se necesitan $20,000. No es tanta plata, que ya se han empezado a reunir. Así que vuelvo a insistir en aquellos que especulan con la bolsa y con todo eso, que de golpe, de un día para otro, se ven con un montón de guita. Donen un poquitito de plata para la gente que lo necesita. La cuenta, la repito de nuevo, 400218/6-0481. Bueno, no tengo más nada que decirles. Les quiero decir que disfruten de nuestro programa. Estamos compitiendo con películas un poquito pornográficas. No sé si vieron el otro día. Con tetitas, besitos de lengua, qué sé yo qué. Nosotros competimos limpiamente. Otros años decíamos más malas palabras, vieron que tenemos menos. Norma no quiere mostrar las tetitas, Clotilde tampoco. Verónica tampoco. Nosotros competimos con sano humor. Diviértase con nosotros. De todos modos, las películas de otro canal las puede alquilar por 20 pesos en un videoclub. Sigan con nosotros. Adelante, señor director. ¿Qué son esos disparos? He sido yo, que me he liberado por fin de una pesada carga. ¿Pero qué desastre? Está en las dos muertas y yo justo que le preciso la cama. ¿Esa mujer está aplastando a Patricia? ¿Haga algo? Ah, no, a mí no me corresponde. Yo no soy de este piso. Victoria, ¿estás viva? ¿Dónde estoy? ¿Este es el parto del que tanto me hablaron? Déjenme verla, que tuve una niña. ¡Ay, qué grande, Gabriel! Fíjate qué alta va a ser. Va a salir a ti, Gabriel. No, Patricia, esa es mi madre. ¿Qué quiere decir, que soy la madre de tu madre? No, Patricia, ese cadáver es mi madre. ¿Y por qué está tirada sobre mí? ¿Por qué lo único que quieren es confundirme? Quédese tranquila. Yo pronto la sacaré de aquí. Y bueno, vamos a ponerla en la silla de ruedas. ¿Pero está viva o muerta? Victoria, vamos, despierte. Despierte. Bésenme. Sí, está viva. Qué suerte, Gabriel, que tu madre está tan bien. No me importa nada, mi madre. Tú eres lo único que me importa en la vida. ¡Gabriel! ¡Te prohíbo que quieras a esta mujer! ¡La voy a dejar! ¡Corta el arma! ¡Esta mujer debe morir! ¡No! ¡Es la única manera que deje de obstaculizar la vida de mi hijo! Bueno, bueno, adelante, adelante. Por suerte el arquitecto, ese estúpido del arquitecto, me ha terminado mi casa nueva. No veía la hora de mudarme. Señora, ¿le saco la ropa de las valijas? Y dale con las valijas. ¡Me toque las valijas! Siempre la misma historia. ¡No me toque las valijas! ¿No quieres que te ayude, bichito? A mí no me digas bichito porque te voy a bajar los dientes de una trompada, ¿eh? Yo creo que jamás me acostumbraré a tu carácter. Yo estaba enamorado de la dulzura de Patricia. No, disculpa, perdón, no. ¿Sabes qué pasa? Que me pongo muy nerviosa. Pasa, siéntate. Es esta gorda inútil que siempre me quiere agarrar las valijas. ¿Pero qué tienes en esas valijas que las llevas de país en país y te cuesta tanto pasar por la aduana? Eso tú nunca lo sabrás. Sentémonos. Eulalia, sírvenos champán. Sí, señora, pero va a estar caliente, ¿eh? Porque recién venimos de viaje y la heladera está desenchufada. No te dije, estoy rodeada de boludos. ¡No! ¡No!
sabes, Gabriel, hubieras dejado que me asfixie con la almohada. Por lo menos me ahorraba el dolor de los balazos. Sí. ¡Toma! ¿Ustedes no hacen nada? Y bueno, pobre, se ve que su destino era morirse hoy, ¿no? ¡No! ¡Ay, Patricia! ¿Qué has hecho, madre? ¡Has destrozado mi vida! ¡Pero no seas melodramático! ¡Pobre Patricia! Yo me haré cargo de las trillizas. Las criaré en una casa con mucho sol, con patios y muchas plantas. Y así podrá jugar con los perros. ¡Me asfixio, me ahogo! ¡Está viva! Gabriel, ¿qué haces arriba mío? Con razón, cortabas la circulación de la sangre por mis vértebras. Pensé que estaba muerta. No, pues yo me cubrí la cara con las manos y la bala se ve que rebotó en mis dedos. Fue solo un rasguño. ¡Hay que curarla! ¡Ya va! ¡Momentito! ¡Me revienta que me digan lo que tengo que hacer, eh! ¡Sí, los policías! ¡Sácame de aquí! ¡Por qué no soporto verla viva! ¡Vaya nomás, Victoria! ¡Ustedes no empujen! ¡Suéltenme! ¡Yo puedo sola! Bueno, conde, conde, ¿cómo le ha ido en su paseo por Buenos Aires? Maravillosamente, maravillosamente. Conocí una avenida muy bonita, la avenida Santa Fe. Después caminé por una pequeña calle, La Valle. Y después fui por Marcelo T. de Alvear. Muy bonito, muy bonito. Usted se va a hacer de amigos muy pronto, porque esta ciudad es muy acogedora, conde. Ay, bueno, bueno, bueno. Bueno, basta. Vamos a hablar ahora de trabajo. Bueno, bueno, mire, Priscila, yo quiero que su debut sea a lo grande. Yo pensé para debutar en el Luna Park. ¿Pero no será un poco grande? No, Gastón, ¿eh? No empecemos como todos los empresarios teatrales, ¿eh? ¿O qué? ¿O acaso usted se arrepiente de la inversión que va a hacer en mí? A ver si todavía duda de mis condiciones artísticas. No, Priscila, yo no quise decir eso. ¡Pero lo dijo! ¡Lo dijo! No, no. Un momento. Un momento. ¿Qué? Ay, mi tercer ojo dice que su hermana ha muerto. ¿Es verdad lo que dices, Eulalia? Sí. La señora Victoria la mató. Pobre Patricia. ¿Qué será de las trillizas ahora? Bueno, basta. Basta de hablar pavadas. Alegría, alegría. ¡Ay! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Está viva! Oh. Sí, la señora Victoria quiso matarla, pero falló. Bueno, mejor así, mejor así. Pues yo todavía le guardo cierta simpatía a Patricia. ¡Ay! ¡No! ¡Está muerta! ¡Sí! ¡La asesinó por segunda vez! ¿Pero en qué quedamos, Eulalia? ¿Está viva o está muerta? ¿Qué estás diciendo? ¡No! ¡Está viva! Oh. ¡Sí! ¡Falló por segunda vez! Gracias a Dios. Ah. ¡Basta, basta! ¡Se terminó! ¡No aciertas una! ¡Eres de cuarta, Eulalia! Es que es muy difícil hacer predicciones de América a Europa. Por la diferencia de horario, ¿vio? ¡Pamplinas, pamplinas! ¡Se terminaron tus predicciones! No va a querer. No te aceptará. Gabriel, no prejuzgues. No prejuzgues. Sí, vas a ver que tu madre en el fondo es buena. Cuando vivamos los tres juntos, ella va a terminar queriéndome. Lo que pasa es que por ahora no está acostumbrada. No la conoces. Nadie ha podido vencerla. Es una mujer que quiere que todas las personas que estén a su alrededor sean sus esclavos. Pero si hace falta, yo seré tu esclava, Gabriel. Y si es necesario, seré la sirvienta de ella. Le chuparé las medias. Ay. Acá se las traigo, para que las vea un ratito. Un ratito, después se las paso a buscar. Mira, Gabriel, qué lindas que son. Mira. ¿No son hermosas? Sí. Mírala bien. Me las voy a llevar. ¿A dónde te las vas a llevar? A un lugar donde no nos las puedan quitar. ¡Ay, Gabriel! ¡Ten cuidado! ¡No! No te preocupes, Patricia. Volveré a buscarte a ti. ¡Tengo miedo, Gabriel! ¡Gabriel, no! ¡Vengan, chiquitas mías! ¡Vengan! Yo las criaré y serán felices, apartadas de tanta mezquindad. Vendré muy pronto a buscar a Patricia para no separarnos nunca más. ¡Vamos, estúpido! ¡Desaparece de mi vista! A ustedes tres las salvé de un destino de mediocridad. ¡Vengan conmigo! ¡Nos vamos para Buenos Aires! ¿Hola? ¿Ya tienes a las niñas?
Perfecto. ¿Alguien te ha visto? Ten cuidado, mira que a ti, a boludo, no te gana nadie. Pierde cuidado, Priscila. Dime qué harás con las niñas. Pronto lo sabrás. ¡Pronto! Sí, Flora, acá está. ¡Ojo! Me la prestó mi primo, pero me dijo que tengo que usarla solamente yo por la contaminación, ¿eh? ¿Qué es ecológico ahora, no? No, Flora, no. Lo que pasa es que la corneta se toca con la boca. Y si va de boca en boca, se llena de microbios y la boca es una zona infecciosa. Sobre todo la tuya, Anaboletti. Mira, vos no te calenté, no tengas problema, porque si vos te llevas la corneta a la boca, después nadie la va a querer tocar. No te preocupes. ¿Ensayamos o vamos a seguir perdiendo el tiempo? No, tenés razón. Lo que pasa es que le tienes que explicar todo, Anaboletti. Bueno, no, vamos, toca de a tres, grupos de a tres, dale. Tú, tú, tú. Dale, Anaboletti. Qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza, dan vergüenza. ¿Tenés vergüenza? Nosotros creíamos que vos no tenías vergüenza. No, 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 yo tengo vergüenza. La cantora es vergüenza, vos y tus amigos parecen locos. Parecemos locos, sí. Locos de indignación estamos. Ah, ¿por qué? ¿Sabés lo que ganamos nosotros? Nosotros ganamos un palo 200 con 14 años de antigüedad. ¿A vos te parece menos. Que ese sueldo? ¡Eso es una miseria! ¿Y vos querés decir que nosotros no podemos salir a la calle a pedir más plata? Anda a laburar, salir a la calle a laburar. Estamos laburando, mira, te corran el medio. Salir del medio que te voy a reventar. Pasaron por una comparsa. Pero escuchame, para hacer lo que Flora. Vamos a pedir todo lo que nos corresponde. Pero, Flora, hazme caso, ¿por qué no ensayamos? Porque no voy a poder. Yo si no me sé la letra, no voy a poder. Tenemos que escribir la letra de los versos. Bueno, es este que me hace calentar. ¿Sabes qué podemos cantar? Podemos empezar, por ejemplo, con el ritmo de la corneta. Queremos comer. Queremos comer. Dale, con el vamos también. Emma, vos esto no lo cantes. Claro. Porque vos nos vas a cagar la huelga porque a vos nadie te va a creer que tenemos hambre, ¿entendés? Mira, Flora, primero no te metas conmigo, ¿eh? Y segundo, esta no es manera de peticionar. ¿Peticionar? ¿En qué hablas? No, señora, yo no estoy de acuerdo. ¿En qué hablas? Nosotros tenemos derecho a exigir un salario digno. Pero si nosotros pedimos con esa mala onda, nadie nos va a dar bola, ¿entendés? No. Hay que salir a la calle y pedir con alegría para que la gente baile alrededor de nosotros. Sí, y podemos cantar. Una vieja se sentó arriba de un hormiguero y las hormigas traviesas se No. ¿Cómo vas a decir agujero? Estamos pidiendo. Yo lo que creo que tenemos que cantar son canciones conocidas. ¿Cómo que, por ejemplo? ¿Qué tendrá el petiso? ¿La querés cortar, Emma? Yo con ustedes no salgo a la calle, es un papelón. Claro que no vas a salir a la calle. No. ¿Sabes qué? Vas a hacer una rompehuelga y una carrera. Pero Dios te va a castigar. ¿Puedes saber cuál es el motivo de estos disturbios? ¿Qué pasa? Pues si usted no se atiende a sus tareas inmediatas específicamente, van a tener que afrontar los riesgos posteriores. Usted, en vez de gritarlo, tendría que estar con nosotros acá ensayando los cantos de la huelga. Porque usted tampoco gana millones, señor jefe. Usted tendría que colaborar con nosotros. Pero escuche. Un grande de buen humor. Voy a hacer un trámite, Jorgito. Pero no podemos, no podemos. No. Estamos en huelga. Empezamos la huelga en este momento. Pero que no es el país del no. Empezamos no sabe a qué ven y ya me dice que no, no, Flora. No, porque veo que. No, reina, no divina, no gloria. Pero no podemos cortar la huelga por usted, Jorge. Lo haríamos, pero no sé. A mí no me gusta romper huelgas. Pero usted me puede hacer un favor. Por lo menos lo que le ha hecho reír cuando usted era chiquita. Sí, claro. ¿Y para qué viene, Jorgito? Mire, me han querido. No digo la mala palabra, pero termina en ar, con esta cuenta del gas. A ver. Nosotros gastamos, a lo sumo, 100.000 australes mensuales. Me mandaron... ¿De gas? De gas. 4 millones de gas. Con esa cuenta, que es un susto casi aborto.
Claro. Pero qué lástima, porque nosotros acá no le podemos resolver esto. El gas no es acá, ¿eh? No, hijo. No es acá, gas. No. Yo fui a la cola de Boedo, allá en Boedo, donde hay... ¿Le hicieron la cola en Boedo? No, yo hice la cola. Sí, hice la cola. Hice la cola, estaba atrás de todo. Y vino alguien. Entonces me dijo, no venga, acá, no es, te claro. muere hasta mañana. Claro. Atienden muy bien en Boedo, pero es que están, son claro para la muchas cosas. Perdóneme, Joaquín, perdóneme, la boleta, el gas no es acá. No, acá no. Si no es en Boedo, ojo, si no es gas de garrafa, es en Morón. Morón, no es en Morón. Claro. No, Morón, pero no voy a ir a Morón porque yo vivo en Pueyrredón, 1925, plena Recoleta. Le van a ir a tocar el timbre. Pero Dani Peña. Dani Peña. Qué lástima, pero no le podemos. No, esto acá. Su hermana Aida no fue, Jorge. ¿No fue Aida Luz? No. Aida no, es una genia, ella le dan ¿cómo todo. ¿Cómo está de la salud, Aida? De la panebrilla. ¿Tiene culebrilla? Wow. Tiene culebrilla. ¿Dónde la tiene? ¿Acá en el ombligo? No, no, acá en el hombro derecho. Yo nunca vi. Culebrilla en el hombro nunca vi. No, sí. Con sapo hembra se cura. Tiene que comer un sapo hembra. Comerlo. Tiene que besar un sapo y se convierte en princesa. Y se convierte en princesa. Bueno, Jorge, vamos a ver si puede hacer algo. Déjamelo, por favor. ¿Puedo dejar acá mis adminículos? Sí, ¿lo está lloviendo? Le aclaro a mis compañeros que no estamos rompiendo la huelga, sino que atiendo al señor Jorge Luz, que ha hecho un acto para... Alguien no lo va a atender a Jorge. Hola, querida, ¿cómo le va? No, no, la salud, no sé que lo va a morder. No, pobrecita. No, está atravesada, pobre, está atravesada. Está conocida. Es la menopausia. Bueno, dígame, decir este nombre y apellido. Bueno, yo me llamo Oscar. ¿Cómo Oscar? Sí, mi no primer nombre es Oscar. Ahora, claro, Oscar Martínez a la vuelta. Oscar. Oscar Jorge. Jorge. Da. ¿Da con D? Da con D minúscula. Da. Ahora, mayúscula y separado, Luz. Da Oscar, Luz. Oscar Jorge Da Luz. ¿Qué es brasileño? Portugués. ¡Portugués! ¡Mira cómo va! Es un apellido portugués. Yo pensé que era español, Luz. No, mamá era española, papá portugués de la isla Madeira. Da Luz. ¿Y vos se fala portugués? Eu falo de tudo, meu bem. Fala tudo, muitos idiomas. Muito gostosinha. Que genio, que talento que tiene. Nacionalidad. A senhora tiene cheirinho. ¿Tiene cheirinho? Cheirinho, si no sabe el olor que tiene. No, olor rico. Cheirinho es olor, te pescó el olor, eso no era comida. No, perfume. Eso no era comida. Perfume, ten cheirinho, perfume. Es pizza, pizza. Nacionalidad. Argentino. Argentino. ¿Es naturalizado, nativo por opción? No, soy argentino. Ya sé que es argentino, yo me lo dijo primero, pero en otro casillero preguntan. ¿Naturalizado, nativo por opción? Nato, nito. Naturalizado. No, nativo. Nativo, nativo. Fecha de nacimiento. Bueno, los vicios. No sé, los... 69. El 69. No, la fecha de nacimiento. Ah, no, yo creía que... La edad. La edad, ¿no? La edad. 69, 69, los vicios. Y también el 69 es que... También. Tenés cara de vicioso. Ay, él sabe todo, él sabe todo, se mete. Cara de guacho sucio. ¿Qué fecha nació? El día, dígame. Nací un 8 de mayo. 8 de mayo. Sí. De 1922. Yo no me saco la edad con muchos artistas. Taurino. Porque se sacan la edad, pero tienen todos los codos bien arrugados acá. Manos, ¿viste? Cuando enseñan los anillos, dice, estos anillos son de... Y tiran la pelleja. ¡Jorge Luz! ¿Eso es muy chiquito, Jorge Luz? Esto no es para poner acá, pero le pregunto. No, mi amor, de niño, de chicos. ¿Qué fue niño prodigio? Sí, a una vez fui chico. También. No, no, pero digo, actor, niño con banderita del Boca, como una cosa así, ¿no? No, no, era actriz paca, hacía cosas, hacía de, como de actriz, de actor, de esto, de todo. Pues yo imitaba a la gente. Había una siempre vieja imitó. En mi pueblo, siempre imitaba, imitó. Y había un viejo y todo. O sea, cuando yo veo el programa de Gasalla, sí. Y la veo a mamá Cora, sí. Había una vieja exacta en mi pueblo, pero siempre se cagaba encima. Bueno, me tiene que decir, estudios cursados, Jorge Luis. Bueno, tengo la primaria. Primaria. Y tengo primer año de industrial Otto Krause. Me fui, ¿sí? No lo aguantaba. No aguantó. No, era como ir a la cárcel. ¿Por qué entró en el Otto Krause? Porque no se sabía dibujar. Y vos sabés que en esa época tu mamá te decía, bueno, sabe dibujar. Una carrera, pero de provecho. Claro, de provecho. Y yo odiaba ir al industrial, odiaba pelar fierros así, me cagaba todas las manos. No. Y al final dejó. Entonces, profesión me tiene que decir. Profesión, actor. Genérico, porque hago de todo. ¿Actor genérico? ¡Claro! ¿Quién es? ¿Siempre grito así, Jorge Luz? Pues me gusta, ¿sabes? Pues yo soy de forma así de embromar. No es hacerme el gracioso, sino que yo soy así. Está bien. ¿Nombre de los padres? Pepito Cibrián.
¿Y cómo se llama la que hace las estatuas que se caen? Marta Minujín. ¿Y cuánto lo tuvieron? ¿No te imaginas un hijo de Pepito Cibrián y Marta Minujín? Sale una estatua así. Bueno, está bien. Me tiene que decir, ¿cuándo se realizó el último chequeo médico? Antiller. ¿En serio? Antiller. No. ¿Cuánto hace? No sé. Con el doctor Ponzo. Tiene que hacer, Jorge Luz, ¿eh? Hay que cuidar la salud. El Papa Nicolau, ¿vio cómo dice Tita Merez? No, yo no. ¿Qué me hago yo? El culo Nicolau. No. ¿Siempre imita a Tita Merez, no? Bueno, usted sabe, querida, que uno siempre imita a lo que admira. Sí. Hágame un poquito de Tita Merez. Oíme, chiquilina, ¿me vas a venir a hacer acá? Estoy cansada, son años, me tienen acá con estos focos. Por favor, respete, está lleno de polvo, está todo lleno de tierra, hay que limpiar. Rica que sos. Muchas gracias. Bueno, me tiene que decir, ¿de dónde trabaja en este momento? ¿Ocupación? En este trabajo, bueno, hice una película con Carreras. ¿Ah, sí? Sí. ¿Trabajó en esa Delito de corrupción. Delito de corrupción. Que la vi ayer la vi en privado y está muy buena. ¿De qué hizo, Jorge? Hago de preso. No sé qué, porque estoy preso. Yo sé que estoy preso. Entonces llega el protagonista, que hace entonces tengo un papel muy lindo. ¿Que tiene escenas de preso, de grito? Tengo unas escenas sentimentales. Yo ya le llamo como el trabajo de Abierto 18 a 24, pero era más largo acá. Es otra cosa, es una cosita chiquita, pero muy bien, muy, muy bien dirigida. Muy bien hecha, yo, pues entonces digo, ay, vanidoso. Ay, viejo choto, ahora se manda la pared. Número del quiz, me tiene que decir. ¿Del quiz? Del quiz. 31.595.675. Me estoy inventando. No me lo acuerdo. Sin el número de registro no le puedo hacer el trámite. Mi amor, yo sumo con los dedos. Me van a cortar la luz, el gas, todo, ¿eh? Sí, yo soy luz. Jorge Luz. Bueno, si es pasajero saliendo, lugar de embarque. ¿Qué? No sé, yo no organizo estos trámites. Esto viene en la planilla y yo le tengo que poner. Perdón. Pasajero saliendo, lugar de embarque. Es así, pero no ataca, ¿no? ¿Eh? No ataca, no ataca. ¿Qué pasajero de embarque? Si yo vengo a protestar por una cuenta de gas. Y me van a cortarle el gas. Si usted no me dice el casillero, yo tengo que poner una cruz en cada casillero. No. Y pasajero llegando al lugar de destino. No, pero ¿por qué? No puede ser. No pone nada y pongo observado acá. No le va a caminar. No le va a caminar. Yo no le va a caminar. Yo me quedo en mi país. Una foto le tenemos que sacar. ¿Qué foto? No, ni foto. Tengo que sacar la foto, Jorge Luz. No, querida, no. Jorge, mira, mira, Flora. Mira, Flora, vos no sabés con quién te metiste, querida. Porque tú serás Flora, Florinata de la tierra argentina, pero soy Porota, Don Atuso de Jacopardo, madre trabajadora y argentina, que tengo las ubres secas de amamantar a mis hijos. Eso te lo tengo que decir. 80 años estaba esperando para decírtelo, Flora. Vos sos la gata de Doña Flora, por favor. Bueno, fírmeme acá, por otra vez. Bueno, vámonos. Después nos haces un autógrafo para todos. Escúcheme. A mí también, Porota. Le aclaro a la gente de otros países que ven este programa y de otros planetas también. Yo no hacía el reportaje, pero acá las autoridades del canal, señor Yankelevich, que estuvo recién conmigo, me pidió que yo hiciera los reportajes. No sé por qué, porque dice que yo tengo más importancia. ¿En serio? Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy conocido, que despierta muchas inquietudes, que a la gente le fascina, que es la astrología, las predicciones. Tenemos al señor Boris Christoff acá, que está al lado mío. Y el señor Julio Fernández, a quien conozco hace muchísimo tiempo. Fuerte el aplauso. Bueno, Boris Christoff, vos sos ruso. Búlgaro. Sí. Y viniste a la Sudamérica, ¿cuánto hace? Hace 60 años. 60 años. Pero mira, ¿qué edad tenés? 66. 66,
¿Qué pinta? Parece como un galán del cine inglés, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué te hizo quedarte en esas tierras? Mis padres, que me metieron en Montevideo desde entonces. ¿Y ahí te quedaste? Ahí me quedé, ahí ¿Pero viajaste? ¿Fuiste para otros lados? Ah, sí, viajo mucho, mucho, mucho en este momento. Hace muy poco estuve en Televisión Española, el 7 de abril, en un grupo, la Tabla Redonda. ¿Y cuánto hace que vos descubriste que tenías como...? ¿Esto se puede decir que uno descubre que tiene un poder distinto? Sí, yo creo que sí. Sí, no digamos un poder, porque es racional y se puede enseñar. La gente que quiere aprenderlo puede aprender. La clarividencia no se enseña, pero la astrología sí. Y vos sos astrólogo, pero por otro lado, ¿tenés ves cosas? Sí, pero yo no me baso en eso. Tiene que venir solo. Cuando uno lo busca, no viene. Ajá. Ahora paso un minutito a Julio. Julio, vos sos argentino. Sí, por supuesto. Y vivís acá toda tu vida. Toda mi vida. ¿Y vos te definís como astrólogo? Sí, pero también he estudiado en Francia. Ajá. Es decir, yo soy profesor en letras en la Universidad de Buenos Aires. ¿Enseñás idiomas de...? Latín, griego, todo esas cosas antiguas. ¿Eso acerca de alguna manera, da un conocimiento que acerca a la astrología también, sí? Eso fue lo que me pasó. Ajá. Yo entré por el camino de Pitágoras. Claro, Pitágoras, toda esa cosa de la... Hermética. El hermetismo. El simbolismo que justifica y sostiene toda doctrina... Le decimos a la gente, perdóname, que no nos va a dar en estos 10 minutos para hablar toda la profundidad que tiene ese tema, pero vamos a tratar de acercarlo. Les quiero decir que estos dos personas son astrólogos en serio. No quiero decir que los demás sean chantas, para nada. Pero no están... ¿Se pueden hacer predicciones diarias, como salen en los diarios, decir hoy Virgo tal cosa? Eso es un cuento. Claro. Mira, yo lo he pensado mucho esto y al final decido que en realidad si no hubiera sido por ello, la gente no conocería, la astrología. Suponte que hubieras querido hacer publicidad para la astrología desde el año 20 hasta ahora. ¿Cuánto costaría todo eso? Sí, claro. Sin embargo, todos los días viendo Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, la gente aprendió. ¿Cuándo empieza un signo? ¿Cuándo se sigue el otro? Pero diariamente decir si uno le va a pasar algo en la calle o qué sé yo es medio... No, claro, no es en posible. Forma genérica es imposible. Si se trabajara con un individuo, bueno, uno podría hacer otra aproximación. Claro, pero para toda una población entera no se puede. Yo creo que el signo de los tiempos, la evolución que estamos viviendo, nos lleva a necesitar saber cómo va a ser diferente el futuro. Ajá. Y eso es mucho más importante que una predicción pequeñita para mañana. ¿Vos también tenés como tiene él visiones o no? Bueno, los dones que dan clarividencia, en verdad los tenemos todos. Vos también los tenés. Yo conozco bien tu carta natal. Pero no por eso uno dedica su vida... La astrología es otra cosa. Ajá. Es la ciencia más antigua de la humanidad. Podemos dar ejemplos. Boris, ¿se puede decir publicado... que ciencia? ¿Es ciencia? Es la ciencia más antigua de la humanidad. No me gusta la palabra ciencia, porque eso es entroncado a una hija nuestra. El primer conocimiento humano es la astrología, y luego aparece la ciencia, aparece la filosofía. Ajá. Las religiones son hijas nuestras. La astrolatría es la primera religión. Los primeros que se adoran son los astros. ¿Cuándo empieza la humanidad a mirar el cielo para ver el poder Tenemos de los un astros? Documento en el norte de África de hace 12.000 años, por radiocarbono, en el cual figuran los 12 signos zodíacos tal como ahora figuran. Claro. Es decir que tenemos documentos que no tienen ni la ciencia, ni la religión, ni la filosofía. Pero es que habría que añadir algo. La ciencia, como la gente en general entiende ese término, es la ciencia objetiva desde el punto de vista racional exclusivamente. Y es analítica. La razón sirve para determinar los acontecimientos que se dan en las coordenadas de tiempo y espacio. Pero cuando uno se sale del tiempo y puede hablar del futuro desde este presente, sí, necesita algo así como el lóbulo derecho, es decir, el pensamiento analógico, que trabaja por imágenes y símbolos polivalentes. Ese es el basamento. Es dificilísimo lo que está diciendo. No es tan difícil. El problema es así. El problema es relacionar los sucesos terrestres con los símbolos celestes. Sí. Es decir, tener los pies muy puestos sobre la Tierra, por un astrólogo volado no sirve, ¿no? De la misma manera como una persona demasiado tecnócrata tampoco, porque no ve para adelante. Claro. Y eso le pasa a la ciencia. La ciencia no ve para adelante, no sabe predecir, no puede predecir. Siempre dicen, no, yo no tengo la bola de cristal, eso se lo dejamos a los astrólogos. Evidente, pero tampoco quieren contacto, porque saben que en nosotros no tenemos que estudiar una especialidad para saber de algo. El astrólogo estudia un poco el asunto, ve los movimientos de los astros, como conoce el futuro de esos movimientos, puedes predecir el futuro de los acontecimientos. Bueno, fenómeno. Prín, dentro de lo que nos dio el tiempo hemos hablado de definición de la astrología. Ahora vamos a hablar, porque acá tenemos predicciones que vos has hecho. En el 85, Boris Christoph dice, por ejemplo... En el 85, dice, ambas Alemanias se reunificarán a corto plazo entre 1989 y 1990. Hay una mosca grande que pasó la vida.
Hay que tener la boca cerrada porque te la puedes tragar. Bueno, entre 1989 y 1992, como dos etapas de transición para formar nuevamente la antigua Germania. La República Federal tomará la iniciativa en 1989 con un plazo que culminará en 1992. ¿Esto es haber predicho la caída del muro de Berlín? Claro, ¿sabes lo que dijo Gorbachov? No lo esperaba tan pronto. ¿Sabes lo que dijo Bush, que son los dos hombres más informados de la Tierra? Esto es una sorpresa para mí. Imagínate que el astrólogo, que no tiene equipos, no tiene dinero, no tiene apoyo del gobierno, no tiene apoyo, nada, nada más que el fin de semana. Concretamente, vos en el 85, ¿cómo viste? En un anuario. ¿Cómo viste? Esto? Dos cartas, la carta de Alemania del Este y la carta de Alemania del Oeste. Ah, dos... ¿no fue que vos estabas soñando y que se te apareció? No, ni tomé un café de más, ni nada por el estilo. Ajá. Nada más que directo a la astrología. La astrología tiene símbolos, ¿viste? Sí. La luna es la mujer, el sol es el hombre, Marte es la fuerza masculina. Hablando de Marte. Justamente. Marte está ahora en este momento como... Ahora aflojó, pero Marte se quedó clavado en Géminis desde agosto del 90 hasta marzo del 91. Por eso hizo la guerra. Y tuvimos la guerra del Golfo Pérsico. Ahí lo tenés, vos mismo lo decís. Ahora, ¿Marte cómo es? ¿Que pasa cada cuánto? Marte en 30 días pasa un signo. Nunca se queda 7 meses en un signo. Ah, cada año y medio pasa. Claro. Marte solo. Marte solo. Los demás, por ejemplo, hay algunos de 400 años. Y ahora, ¿cómo se entiende que se quedó 7 meses en un signo? Y bueno, ese es el vocabulario. Lo que pregunta es que si están en movimiento, ¿cómo se quedó? ¿Qué quiere decir se quedó? Porque quiso quedarse. No, sino como... confundimos. Hay un movimiento retrógrado, porque desde la Tierra no se ve un círculo de Marte, se ve hacer así y de repente remolinear y volver otra vez por su... Y eso es como quedarse. No, no es verdad. No es cierto. Normalmente no es cierto. Es lo que vemos nosotros. Y tenemos que interpretarlo tal como lo vemos, no como la realidad. Como porque si los astrónomos dicen, hay que tomar el sol del centro. Yo digo que no, venimos entonces, en la Tierra. Ya que trajo tanto despelote en el planeta, vuelve... Ahora le da para adelante rápido y todo avanza. ¿Qué decir que, por ejemplo, se puede decir que la guerra en el Golfo se terminó? Se terminó y además Saturno está en Acuario y eso está abriendo la hermandad, el futuro. ¿Saturno trae paz? Trae hermandad, trae unión. Y no puede haber una guerra mundial en este momento. Ajá. Ni en este... ni el del año que viene, ni el del otro. ¿Y de la Argentina qué podemos decir? Transformación y unión con el área americana. En esto es muy interesante. ¿El Mercosur y todo eso? Exactamente. Eso es quiere decir que eso se hizo casi porque venía la influencia para que se haga la unión americana. No es de causa-efecto. No. Es sincrónico, como decía Jung. Es decir, los planetas también siguen un orden que tú le puedes llamar Dios, naturaleza, destino, suerte, pero es todo lo mismo. Es decir, que vivimos en una unidad universal. Ajá. Y si todo no fuera como un mecanismo de relojería, no marcharía al mismo tiempo. Planetas y hombres marchan igual. Claro. La estrella de arriba y la estrella del mar más o menos tienen un mismo destino. Bueno, Argentina. El presidente Menem merece un comentario en este sentido, porque viene un canceriano con ascendente, digamos, dirigido por Júpiter, en el preciso instante en que la Argentina recibe a Júpiter en Cáncer, siendo un país canceriano. Esas no son casualidades. Correspondía a Júpiter. Es un hombre de suerte que trae suerte para la Argentina. Ajá. Esto no sucede pero en otro momento. De Libra y cuajó realmente en la historia de la Argentina con una fuerza tan importante que no veo muchas figuras iguales, ¿no? Pero yo digo esto, nosotros estamos en el final, Argentina está en el final de un proceso y el comienzo de otro. Un gran replanteo y después la entrada del Mercosur, en el cual tengo que decirle a tus televidentes que vayan preparándose para una nueva vida, totalmente nueva, totalmente renovada. ¿Se puede hablar de algo como es el mercado común en Europa o no? Muy grande, realmente muy grande. ¿Se une toda América? Toda América va a tardar más, pero el cono sur rápidamente. El cono sur. Eso está escrito en el anuario que voy a sacar ahora a fin de año. ¿Cuándo sale tu anuario? En diciembre de este año, anuario 1992, Boris Christoph, en el cual marcamos exactamente lo que va a pasar con Mercosur. Una ampliación de mercado total, un cambio en la política, un cambio en la economía, un cambio en lo social y un cambio en lo humano. Y vamos a formar otra vez aquella entente que Artigas soñó alguna vez, la Federación de las Repúblicas. Bueno, qué suerte, ¿no es cierto? Eso, ojalá. Un aplauso para tu predicción. Justamente de eso quería hablar. Ese anuario será presentado en una librería y centro de estudios. No sé si lo agarras con la 1. Acaba de nacer, librerías Tenet. Tenet. Estamos es Capicú el nombre.
¿no? Estamos, sí. Es absolutamente a propósito, sí. Es un palíndromo, es decir, la palabra se lee de ida, sí, y de vuelta. Tiene, tiene para un lado y para otro. Sirve para relacionarse con las antiguas tradiciones y proyectarse al futuro. Y eso se va a presentar en esa librería. En esta librería que pretende reunir todas las buenas ondas que conduzcan a que los argentinos superemos nuestra soledad y nuestra violencia. En esta librería se va a concentrar el Congreso Internacional de Astrología que yo organizo el 12 de octubre del 92 en Montevideo, en Punta del Este, en el centro del espectáculo donde tú vas a ir pronto. Voy a ir, cómo no. Oíme. Y sí. Lo que no quiero dejar de decir es, sí, que nuestro padrino, sí, por sus buenas ondas y su buen humor, vas a ser justamente vos. ¡Muchísimas! Tenemos que ir redondeando. Yo sé que el tiempo no sirve, no alcanza para nada. Nunca. Ustedes saben que el tiempo va y viene, que el tiempo... ¿Existe o no existe el tiempo? El tiempo existe. Es como una... Es una ficción. Una ficción... Para mí existe. Para vos existe. Está bien, opiniones divididas. Bueno, yo les agradezco muchísimo, Julio Fernández, que hayas venido con tu librería Tenet. Acá se van a poder comprar libros de todo lo que tiene que ver con estos de temas. De todo lo que tiene con mejorar la calidad de vida, con vivir más unidos y de otra manera. Y va a haber cursos también de todo acá. Exacto. Aproximarnos al tercer milenio, porque al fin de cuentas... ¿Cuántos años faltan? Nada, nada. Ocho y pico. Bueno, vos me irás mandando material que yo te anunciaré. Una última cosa. Sí, decime. Tenemos un pequeño tropezón en la Argentina, un poco antes del cumpleaños de la Argentina. ¿Cumpleaños 9 de julio o 25 de mayo? 9 de julio. 9 de julio. Un poco antes vamos a tener un puente angosto por donde pasar. Pero eso va a servir para entrar en ese nuevo mundo como Alicia en el País de las Maravillas a través de un espejo. Es decir, que no importa lo que pase, la Argentina ya tiene su destino fijado y seguro, asegurado. Bueno, pues les agradezco mucho, les agradezco a los dos. Nosotros ya nos tenemos que ir, señor director. Muchísimas gracias. ¡Fuertes y aplausos! Director, muchas gracias, les agradezco a todos los que ven este programa y que mandan tantos saludos y a todo el público que está acá en la sala. Hay una mosca gigantesca. Porque acá en este programa, en este canal, hacen un programa que se tiran porquerías encima, no sé. No sé qué cosa es con comida, queda todo impregnado, hay un olor a podrido. ¿No? Lleno de unas moscas, como ya vino la primavera, unas moscas grandes. Tenemos que tener cuidado de tener la boca cerrada. Bueno, no importa, porque la naturaleza imita al arte. Así que lo que les quiero decir que tenemos que agradecerle a un artista plástico que se llama Julio Aschem, que nos ha prestado unos cuadros maravillosos para un decorado de otro sketch de este programa. Ahora pasamos a lo nuestro. No, no sé si lo voy a encontrar a Costa. Me parece que está la peluquería a teñirse el pelo. ¡A Costa! ¡A Costa! El maestro Eduardo McIntyre. McIntyre, encantado. Pero muy bien. Antes que nada quisiera... Ajá. ¡Ay, qué maravilla! Muchísimas gracias. No, este es que es el catálogo de su muestra. De mi exposición en Praxis, sí. McIntyre, ¿qué origen es el apellido? Escocés. 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 McIntyre. Pero usted es argentino. Argentino de pura cepa. De pura cepa. Sí. Maestro, estamos acá con unos cuadros suyos que parece que tienen una... Se diferencian un poco a... De lo anterior. A una etapa, exacto, anterior suya. Es una etapa anterior algo que se llamaba arte generativo. Es un movimiento que se creó acá en este país. Ajá. Que se basaba en formas geométricas. Se basaba, no, se basa. Porque yo sigo trabajando... igualmente con la parte geométrica, con la serie de los paisajes imaginarios y con otra serie de Américas que estoy haciendo ahora que va a ir a Sevilla. A Sevilla. Pero esta muestra va... ¿Sería como un respiro con esto? ¿Cómo fue? No, creo que tengo que a esta altura empezar a desarrollar una cantidad de cosas que tenía adentro y por qué dejarlas. Claro. ¿No? ¿Eso cómo vienen esos cambios? ¿Usted está pintando un día y le salen ganas de pintar otra cosa o es algo pensado? No, es algo también meditado bastante, ajá, obviamente, ¿no? Porque esos cambios, si bien obedecen a necesidades interiores, uno como que está especulando
con que esos cambios son necesarios para que se vean otros rumbos. Uh-huh. En los cuales uno está empeñado. Pasamos a ver el primero. Venga usted acá al ladito mío. Muy bien. Este se llama... ¿Tiene vamos escrito a poner ahí? Los anteojos. A través del agua. Cuéntenos algo. Un minutito. Poco... Señor director, estamos acá en el primero, empezando de acá. Muchas gracias. No, le aviso que ellos están lejos. La técnica. Bueno, primero trabajo con acuarela donde doy grandes manchas, de grandes zonas de color. Ajá. Después trabajo con tintas especiales importadas que tiñen muy bien el papel. Entonces voy dando formas sobre el papel en las que después trabajo con acrílico y doy mayor sensación de lo que quiero mostrar, que es a través del agua. Es translucidez, transparencia. En realidad son impresiones de ciertos... lugares donde yo estuve en Latinoamérica, que son los corales del Caribe, ¿no? Los corales del Caribe. Exacto. Y después termino con pastel dándole ciertos acentos, para que las luces... Para la gente que no entiende, ¿en qué papel se trabaja esto? Porque... Son papeles importados como el Guarro, el Schueller, Hammer... Y son papeles que no trabajan con el agua, sino que se mantienen... No, todo esto se trabaja con agua, menos el pastel. No, pero que digo que el papel no se deforma con... No se deforma en absoluto, porque son papeles muy resistentes y además no tienen ácidos que los perjudiquen, ¿no? ¿Hay buenos materiales acá en la Argentina? Acá hay buenos materiales, pero obviamente son mejores importados. Ajá. ¿No? Muy bien. ¿Y cuánto tiempo lleva hacer este cuadro, maestro? Y aproximadamente entre 20 días, un mes o algo así. Claro, porque hay que esperar... Lo que pasa es que yo trabajo varios simultáneamente. Muy bien. Este era entonces a través del agua. Venimos a crecer ahí nomás, maestro. Muy bien. Este se llama Esplendor. Estamos en el cuadro del centro, señor director. Bueno, este como es más primaveral, el nacimiento justo de la primavera. Justo de la primavera. Viene como... Qué bueno, el cielo viene... Como anillo al dedo, sí, ¿no? ¿Se puede hablar como de que hay algo medio figurativo o no? ¿Esto es un cielo? No, en realidad hay una reminiscencia figurativa, pero tiendo a la abstracción, es una sugerencia entre la figuración y la no figuración. Es decir, en el fondo de la realidad interior, porque son todos imaginarios los paisajes, sí, ¿no? Sí, totalmente. Si bien yo he recibido impresiones en mis viajes, que es lo que quiero plasmar, esas impresiones... No confundir con impresionismo, porque nada que ver. De estos viajes que habla, son viajes frecuentes que usted hace, viajes de trabajo, descanso, todo junto. Un poco de todo. Va con cuadros sobre todo descanso. A exposiciones. Bueno. Hablando del tema, esta muestra va a la Feria Internacional de Miami, que la lleva a la Galería Praxis. Praxis lo lleva a Miami. Exacto. Mira qué bien. ¿No va a llevar Praxis algún día a dar una vueltita por el mundo? Pero vayamos, A mí me tiene que llevar a algún lado Praxis. No hay duda, Micha. Así que va a Miami. ¿Dónde, maestro? Vamos al tercer cuadro. ¿Dónde vas a poner en Miami? En la Feria Internacional de Miami. Internacional de Miami. En la Feria Internacional. Pues también en Japón. ¿Ya ha viajado exponiendo en otros lados? Sí. ¿Vende mucho afuera, maestro? Vendo. ¡Qué suerte! Es internacional, maestro McIntyre. Bueno, cuénteme, ¿y este que se llama La consagración de la primavera? ¡Qué bueno! ¡Toco la primavera! Exacto, justamente con este, como que me inspiró el hecho de que estaba escuchando a Stravinsky. Ajá. Justamente la consagración de la primavera. Y ahí el título por otra parte, ¿no? Pero además como que sugiere el colorido, la primavera, ¿no es cierto? Bueno, vamos acá al centro, maestro. Cuénteme, aparte de exponer... usted me contaba que hubo una charla ayer en su exposición. Exactamente, con Rafael Escrítico. El crítico más importante de Latinoamérica, que es Rafael Esquirro. Ajá. Una charla muy linda, donde se llenó la galería de público y se armó una especie de debate, ¿no? Muy bien. ¿Lo vamos a traer a Rafael Esquirro alguna vez? Sería muy importante, hay que traerlo. Hablar de pintura acá. Maestro, le agradecemos mucho. Por favor, va viajando. Me gustaría que lea la dedicatoria. Sí, la he leído y me la agradezco muchísimo. Lo que le quería preguntar, me dijo que por ahí va a Japón también. Exactamente. Ajá. También la pidieron del Uruguay y ahora estamos haciendo una conexión con Nueva York. Ajá. Espero que se cumpla. Bueno, pero igual no nos abandone, maestro. Por supuesto. Venga a pintar acá. Les voy a traer noticias. Me va a traer noticias. Yo vengo acá al centro, nosotros vamos a ir camino a la fama. Le decimos de más a decir que está en Praxis exponiendo. Bueno, ya llegamos. Llegamos otra vez al final del programa. Les agradecemos mucho que se hayan quedado con nosotros. Les mandamos un beso muy grande a todos. Saludamos a Uruguay, que siempre me olvido de saludar en el principio del programa. Salud, Uruguay. Y hoy no vino el novio de Norma. No, por favor, no sabemos muy bien. Es que no es verdad. Sí. No sabemos muy bien. No. Es uno de los mejores cameraman del canal. No, pero quiero, tiene novia, pobrecito. No. No quiero desmerecer a los otros, que también son importantes, pero no, Norma si eligió es porque eligió
al que mejor la fotografía. Mejor. Y él no vino hoy. No sé por qué. Se ve que lo dejó de cama de ayer. Norma, tenés que tener cuidado. No, tesoro, no es cierto. Tenés que tener cuidado porque él tiene que venir a trabajar después. Bueno, no, porque Norma no quiere mostrar su felicidad, pero se la ve mejor, se la ve más contenta. Se la ve más contenta. Bueno, hasta la próxima semana con el romance de Norma Ponce. De acción en tu vida. ¿Quién es? El Brahmaputra. ¿Quién es? El Brahmaputra. El Brahmaputra. ¿Quién es? Ravindranata. ¡No me toques! ¡No se tense, señora! ¡No se tense! ¡Desconfío! ¡No se tense! Brahmaputra, Ravindranata. ¡Vampireza! Desde Buenos Aires, transmite Telefe. LS84 TV, Canal 11, República Argentina. Presenta este programa.